El Palacio de Viana, propiedad de la Fundación CajaSur, ofrece un sorprendente recorrido por 5 siglos de historia de nuestra ciudad. Desde la posibilidad de conocer cómo vivían las primeras familias de los Villaseca en el siglo XV, primeros señores de Villaseca y después marqueses de Villaseca, que dio la oportunidad de ser conocido Viana como Palacio de Don Gómez. Posteriormente pasaron a los siguientes propietarios, los marqueses de Viana, que le dieron su conformación y denominación actual. Viana ofrece al visitante la posibilidad de conocer una casa vivida por la nobleza, descubrir una evolución de estilos arquitectónicos, artes decorativas y ambientes aristocráticos. Gracias a sus colecciones de cueros y guadameciles, azulejos heráldicos, tapices, armas blancas, arcabuces, pero sin duda alguna la colección más importante de Viana son la que conforman sus 12 patios y el jardín, que le ha dado la denominación popular de Museo de los Patios y se ha sido declarado como jardín artístico. En Viana, y solo en Viana, el visitante puede descubrir desde patios señoriales, como el patio del archivo y el patio de las rejas, de estilo renacentista y manierista, pasando por el patio barroco del patio del archivo, también patios de carácter popular y de servicio, como el patio del pozo, el patio de los jardineros, el patio de la alberca, e incluso en el patio donde nos encontramos, que es el patio de vecinos documentado más antiguo de Córdoba, el patio de los gatos. Esta riqueza patrimonial ha hecho que la Fundación CajaSur esté trabajando en su proyecto Viana, Puerta de los Patios de Córdoba, porque solo en Viana el visitante se puede adentrar en el conocimiento de esta forma de vida tan característica de nuestra ciudad y conformar lo que en un futuro queremos que sea el centro de interpretación de los patios.